Durant esta setmana s'han celebrat les festes del Centre Especialitzat d'Atenció als Majors de Cullera, CEAM. Les activitats organitzades pel Consell d'Usuaris s'encetaren el passat dilluns amb la inauguració de l'exposició dels treballs que realitzen els alumnes del centre en els diferents cursets que s'imparteixen al llarg de l'any. El dimecres celebraren el Dia de la Tercera Edat i ho feren, com és tradicional, amb un berenar a la Sala Santi que patrocina l'Ajuntament de Cullera. El dijous tingueren ball de disfresses i el divendres tancaren el programa de festes amb el tradicional ball dels mantons de Manila. Hemos hecho merienda, hemos hecho exposición y ahora vamos a hacer un desfile de mantones de Manila. Donde hay muchas actividades, aquí hacemos muchas actividades, no solamente esto que veis hoy, esta semana es porque es la semana de fiesta, pero nosotros tenemos actividades físicas, hacemos yoga, gimnasia, tai chi, sevillanas, un montón de cosas, lectura, personas mayores de 60 años. Una vez cumplidos los 60 años se puede hacer el carnet del centro y entonces venir a todas las actividades. Y extraescolares, como si dijéramos, hay otras muchas cosas que se pueden hacer. Hay fisioterapeuta, hay persona que arregla los pies, hay peluquería, o sea, que tenemos, pero las actividades de nosotros, todas las personas mayores de 60 años pueden venir, tanto hombres como mujeres. No es necesario que sean jubilados. Y lo que ha dicho ella, somos todas mayores, pero mayores jóvenes, o sea, con mucho espíritu y nos gusta bailar y nos gusta pues pasarlo bien. Se ha organizado, como te ha dicho, la exposición y en cada momento lo hemos pasado en grande, o sea, esa es la verdad. Les festes del CEAM s'han dut a terme com més tradició la setmana després de la de les festes majors.